Para la Fundación Everis, el trabajo voluntario de los que trabajamos en la compañía es la materia prima, porque nosotros, para nosotros lo más importante es el talento, porque el talento es el motor del progreso para la sociedad. La iniciativa que hemos lanzado hoy en Santiago de Chile es una iniciativa que tiene como objetivo fomentar las vocaciones científico-tecnológicas de las edades más tempranas, en niños, de los niños entre 8 y 14 años. Esta actividad, esta invitación, me ha significado una instancia de alegría y de inspiración en general. La participación de los niños es participación de la familia. Hay alegría en ese compartir, en esa experiencia. Yo les comento lo que hago y a veces veo cómo miran con ojos abiertos tratando de decir, oye, me encantaría participar después. Trabajamos en equipo y ahí como... Ahí cuando estábamos construyendo el robot, ahí cada uno se encargaba de una parte. Yo la pasé muy bien hoy día porque fue muy entretenido, primera vez que lo hacía. Al comienzo pensé que era un poco difícil, pero después me di cuenta que era un poco fácil. La parte que más me sorprendió fue cuando colocamos los bloques uno abajo del otro y así iban pasando la escena y lo que hacía el cometa. Me divertí mucho y lo pasé súper bien porque le conocí nuevas personas, vi cómo se hacían los juegos que uno juega, y que es interesante y lo divertido que es, porque al final de todo es divertido. Gracias a los colaboradores que han participado en esta actividad voluntariamente y que obviamente van a ser, como dijeron ellos, esto es parte del futuro, de lo que se viene. Y nada, muy contentos nosotros de poder darles esta oportunidad.